Miren qué hermosura que nos acabamos de encontrar, una cabrita. Hoy estamos en la hermosa Montserrat. Impresionante. Así que, brothers, no se pierda el programa que le voy a hacer el día de hoy. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bueno, hoy estamos en la hermosa montaña de Montserrat. Quiero ver cómo está. Mire, 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 mire. Miren qué belleza. Oh my God. Mire. Ahí está un medio de transporte que se llama funicular. Brothers, he decidido hacerle las noticias también del exterior para que de paso también vea cómo hay otras partes bien hermosas alrededor del mundo. Ahorita acabo de estar en Montserrat, donde vine a grabar un documental para una empresa televisiva sobre los misterios, lugares misteriosos. Y bueno, brother, vamos a ver. El régimen de excepción, ¿hasta cuándo se va a acabar? Bueno, aquí ya tiene fecha, ya tiene día, cuándo va a pasar, porque las organizaciones internacionales y la sociedad civil dicen que está pidiendo que ya cese el régimen de excepción, un régimen de excepción que aquel que niegue que ha funcionado solamente es o enemigo del país o tiene que estar en una gravedad así mental muy grande, como para no darse cuenta las diferencias. Así que vamos a escuchar ahorita lo que dice el ministro Villatoro de cuándo va a acabar el régimen de excepción. Escuchemos. Hasta que nosotros sepamos que hemos capturado al último de los miembros de la pandilla en territorio salvadoreño, vamos a desactivar el protocolo. Bueno, para que después no digan que Nayib es dictador y que no escucha a la oposición. Bueno, ya vieron. Ahí ya prácticamente el ministro de Nayib Bukele ya les anunció que cuando se acabe el último pandillero y estén seguros que ya no hay ningún delincuente en la calle, pues van a levantar el régimen de excepción. Así que supongo que ya deben estar muy felices las organizaciones sociales, porque Nayib, pues sí, ya les dijo que sí, que va a levantar el régimen de excepción, pero hasta que se quede en la cárcel, el último pandillero. Aquí estoy en el interior de Montserrat. Es una iglesia espectacular y sobre todo está en la montaña, muy misteriosa, lleno de ovnis, extraterrestres. Y no se te olvide que el 3 de septiembre me presentaré en San Francisco, California. Y a este número puedes conseguir tus entradas. Y si vivís en Los Ángeles, me voy a presentar el 10 de septiembre en la mañana y en la tarde, porque muchas personas han solicitado doble conferencia, brother. Así que la vamos a hacer. Ahora bien, Cristian Guevara se fue a hacer una entrevista en los cuales hace un análisis bastante interesante de por qué fue el régimen de excepción. Así que vamos a escuchar al Dipuchip Cristian Guevara cuando habla referente a todo lo que sucedió y cómo guardaron silencio las ONGs. Escuchemos. Ah, mira, antes de eso, a esas velas que ustedes ven ahí, uno las compra, valen 2 euros, casi como $3, $4, y uno hace peticiones en donde está ahí, donde usted está viendo que están todas las velas. El misterio es que de la nada apareció una virgen, y la Virgen de Montserrat es como se le conoce, y ahí es donde vienen cientos de personas a poner sus peticiones, donde dicen que ocurren milagros. Bueno, ese era un dato curioso que le quería dar. Ahora vamos a escuchar al Dipuchip Cristian Guevara. Ustedes detienen a las maras. ¿Cuántas hay en la cárcel ahorita? 71 mil. 71 mil. mil. Hemos pasado de una población carcelaria de 16 mil a 71 mil. Ahora, de estos 71 mil que están en la cárcel, ha llamado la atención el trato, las fotografías que están por todos lados, todos pues sin camisa, arrestados, y lo que han dicho, lo que ha dicho el mismo presidente Bukele, no hay pollo, no hay no hay pollo. proteína, no hay cosas. Derechos Humanos señala que los están tratando muy mal y que están violentando sus derechos fundamentales, Cristian.
todos estos grupos de derechos humanos que pasan haciendo reportes un día sí y el otro uh-huh. también sobre los reos, son los que se callaban cuando nos mataban 83 salvadoreños. Búscame un solo informe uh-huh. de estos grupos de derechos humanos el día que nos mataron 83 salvadoreños, no hay ni uno. Nadie. Ni uno. El presidente Nayib Bukele le dijo hace como 2 meses, preséntenme un plan ustedes. Si creen que este plan es mejor que el mío, preséntemelo. Mira si han presentado uno. Y aquí les hago un llamado. Aquí hay algunas organizaciones que tienen alguna sede en México. Uh-huh. O si están Human Rights Watch, por ejemplo. ¿Ah? Human Rights Watch con Vivanco ha señalado que ustedes están violentando ¿sí? derechos que humanos. Que presenten un plan ellos, mejor que el de nosotros, y que nos garantice que no nos sigan matando salvadoreños. ¿En Salvador hay pena de muerte? No, no hay. Y no pensamos implementarla tampoco. Nosotros somos respetuosos de la vida. ¿Qué hacen con este Mara? Porque lo detienen y hay un régimen de excepción, pero ¿tiene un juicio justo? ¿Qué tal que...? No, si tienen el mismo proceso. ¿Cómo es un juicio justo? Tienen el mismo proceso judicial que va a tener cualquier otro salvadoreño que haya tenido problemas con la justicia. El mismo uh-huh. proceso. Simplemente que ellos no pueden salir de la cárcel para tener su vista pública. La van a tener vía digital, porque cuando entran al CECOT, que es el Centro de Confinamiento de Terroristas, esta gente no sale más. Al CECOT ya solo van pandilleros comprobados. Bueno, brothers, ahí tienen ustedes. Así que me gustó mucho la entrevista del Dipuchip Cristian Guevara. Fue muy bueno, muy contundente. Aunque creo que sí hay cosas que hay que hablarlas, como por ejemplo los 140 personas inocentes que dijo el fiscal que habían muerto y de eso han callado. Creo que también hay que ser muy transparente en ciertos casos. Pero el país está hoy mejor que nunca en seguridad, claro que sí. No se pierda la próxima noticia que se la voy a hacer. Estoy seguro que le va a gustar el nuevo paraje que le voy a mostrar. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.